no ayudan a ser en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse ganarse la lotería. El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho. El que tiene poco, porque tiene poco. Lo bueno pa' uno hoy es malo pa' el otro. Dos caras, dos mundos, no aprecian ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tuve ayer? Hoy ya no estará, se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Van a tomar algo? Porque para dos lindas niñas, dos Tom Collins. Ay, no, Tom. ¿Cómo le parece que yo ahorita tengo que ir a la oficina y pues no me puedo quedar conversando con nadie? Tom Collins es el nombre de un cóctel, no el nombre del señor. Y se toma para abrir el apetito. Pero buena idea. Tráigame dos Tom Collins, por favor. ¿Permiso? ¿Usted por qué no me había dicho que estaba enamorado de Lisette, gordo? Pues porque al principio yo no sabía qué era lo que estaba sintiendo. Y ya cuando me di cuenta, pues ustedes se habían vuelto muy amigas. Además, porque pensaba decírselo a ella, que es lo correcto. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué no se lo dice de frente? Ay, yo creo que por los nervios. ¿Nervios? ¿Cuáles nervios? Si usted es tan tranquilo para todo. Ay, parece que para el amor no. Este es mi cóctel favorito. Deli, ¿no? Sí, bueno. Liz, ¿tú no sientes como una especie de conexión entre nosotras dos? Yo no tengo hermanas, pero yo siento como esa cercanía. Raro, porque ¿cuántas veces nos hemos visto nosotras? Como más de 100. Sí, pero yo hoy sentí como ese clic contigo y me parecería deli que nos volviéramos súper amigas. Puedes tomar todo lo que quieras porque yo invito, ¿ok? Ay, muchas gracias. Liz, yo sé que yo te debo parecer una marciana, pero es que desde que descubrí el verdadero amor junto a Brian me siento como caminando entre las nubes, otra persona totalmente distinta. Ay, sí, me doy cuenta. ¿No te parece que el sentimiento del amor es lo más divino que puede existir en toda la vida? ¿Ah? Sí, claro. Sí, pero bueno, hagamos algo más emocionante. Como por ejemplo, ¿tú tienes novio, Liz? ¿Y no será más bien pues que a usted le da miedo que ella lo rechace? ¿Cómo así? Pues sí, que el miedo no sea decirle, sino que a que Liz le diga que no. Pues a lo mejor sí. Aunque a estas alturas yo qué voy a poner a decirle nada con lo ilusionada que está ella con lo de su nuevo amor. ¿Cómo así? ¿Y es que Lisette tiene nuevo amor? Cuente, yo no sabía, cuente el chisme. Hágale, gordo. No, no, sí, yo soy más sola que el uno. Impossible. Yo no lo puedo creer. Tú, una mujer tan divina, tan sexy, tan atractiva. No. Pues, a ver. Sola, 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 re sola, que se dice sola. Pues no. Ay, yo tengo un amorcito por ahí que me tiene loca, pero es que si le cuento, pues se me acaba. ¿Sí? ¿No quieres otro traguito? Bueno, pues sí. ¡Mesero! Ay, gordo, no se haga de rogar. Dígame quién es el amor de Lisette. Mi rollo. Yo no le puedo decir eso. ¿Usted se acuerda cuando éramos chiquitos? Y usted abría el candado de la despensa y mamá se comía toda la comida y yo no decía nada. Sí, me acuerdo. ¿Pero eso qué tiene que ver con esto? Uy, pues es lo mismo. Yo a usted le guardé el secreto, sí, señor, nunca dije nada. Ay, gordo, yo le juro por lo más sagrado que no le voy a decir nada a Lisette. Yo no le voy a decir que ya sé quién es su mamá. Pues lo único que le puedo decir es que Lisette está encantada con este nuevo amor que tiene. ¡Ah!
Uy, yo ya sé quién es. ¿Mateín? Ay, gordo, dígame, ¿cierto que sí es Mateín? Ay, si no se las pilló con todo lo que le dije, hermanita, la veo grave. Ah, a mí me preocupa esa relación, Fidel. Pila, ¿no? No vaya a decir nada que ahora Lizeth se emberrionda conmigo. Quedo como un sapo. Y ya tuvimos un problema por eso. Ay, ¿cuál es? Yo no voy a decir nada fresco. Yo le voy a guardar el secreto. Pero la pregunta es, gordito, ¿usted está dispuesto a aguantarse todo esto? Ver a Lizeth con otro hombre y usted mientras tanto muriéndose, amor. ¿Usted quiere eso? ¿Cómo le queda la ropa? Bien. No sé qué estarán planeando Carrillo en Mendoza, pero no pinta nada bien para nosotros. Ah, ¿qué van a poder hacer ese par de filipichines? Este negocio va a ser a muerte. Peor con los gringos encima. Esté tranquilo que yo soy el propio para parar al que sea. Esos dos son dos viejos zorros, conocen muy bien el negocio. Hay que estar alerta, muy alerta. Ah, pero ni que fuéramos para la guerra. Es un negocio de muchos millones de dólares. Créame que ellos sí van a dar guerra. De eso puede estar muy seguro. ¿Le viste la pintica tan frondi al Brian ese? Pero claro, es que ese tipejo desluce lo que sea. Es que la clase no se improvisa, viejito. Lo bueno es que el moscorrofio eso se ve lento, eso sí. Sacarlo de la ecuación con los de redes va a ser demasiado fácil. Sí, pero es que aquí el verdadero problema es Andrés. La propuesta que tenemos es muy sólida y no tiene competencia. Stein va a saber lo que le conviene. Hello, gentlemen. Mr. Stein. Sir. Nice to see you again. Great to see you. Hello, how are you? Where's Andrés Ferreira? And what's the other guy's name? We have no idea. But it's getting late. I think it's very rude for them to make us wait. Yes, I agree. Me siento un poquito como carnavaleado con este pantalón y no sé, me queda como ancho. ¿Usted no me puede jugar en pantaloneta? No. Se tiene que ir así porque estamos muy tarde. Bueno, está bien. Sí. Una cosa más. Déjeme hablar a mí, ¿sí? ¿Qué? No, señor. Yo tengo boca, yo también puedo hablar. Olvídese, usted está aquí porque usted traduce el inglés. De resto, ni papa. Yo conozco muy bien el negocio. Déjeme no, hablar a mí. Yo también he estudiado mis cosas, olvídese. Yo conozco a Stein, sé manejar este negocio. Por favor, hágame caso. ¿Qué? Déjeme no, hablar a mí. ¿Qué? No, el dueño del aviso soy yo. Yo voy a hablar, usted simplemente va a estar ahí para traducir y mi tío, nada más. Como quiera. Muy bien, excelente, así es. ¿Me olvidé la memoria? ¿Ahora tiene magnesia o qué? No, la memoria del computador, la USB, me olvidé de la memoria en la oficina. Toda la información que tenía para convencer a los gringos. Ay, pero Galindo, ahí sí está pintado usted, ¿no? ¿Qué cosita? Pero ¿sabe qué? Usted no sacará esto, olvídese. Yo no me voy a meter ahí. Usted no saca este problema como pueda, a ver. Pues yo le pregunto todo eso porque no me imagino todo lo que ha sufrido este tiempo sabiendo que Lizeth está con otro hombre. No solo es el sufrimiento de verlos ahí acariciarse y cogerse y consentirse, sino que también la Lizeth me cogió a mí de su mejor amigo. Y me cuenta todo y a mí eso me está haciendo mucho daño, me está partiendo el corazón en mil pedazos y yo no le puedo decir a ella que no lo haga más. Ay, yo no quisiera estar en sus zapatos, gordo. Pero ¿sabe qué? De cierta manera usted también está en mis zapatos. 5 años de novia, a punto de casarse, y el Brian con las que no sale. Gracias por recordármelo, ¿no? ¿Será que usted sí va a poder querer a otro hombre como quiso al Brian? ¿O de pronto más? Presidencia, recursos humanos, ¿sí a la orden? Rosemary, qué bueno que la encuentro. Necesito que me haga un favor enorme. Dejé la memoria USB en la sala de juntas. ¿Usted olvidó algo? Y eso nunca me ha pasado. Sí, pero pasó. ¿Qué va a ser? La necesito aquí para mi reunión con Stein. Espéreme, miro y no me vaya a colgar. Espérese un momentico. Aquí, ya la encontré. La necesito aquí en menos de una hora. ¿No hay un mensajero con quien me la pueda mandar? No, todos están en hora de almuerzo. Pero pues si quieres se la llevo yo. Me da pena con usted. ¿Cuál es qué pena, Andrés? Eso hace parte de mi trabajo. Tranquilo, yo se la llevo. Bueno, bien, adiós. Andrés, ¿sí? ¿No iba a jugar golf con unos gringos? Sí, los estamos esperando. Pero ellos están hace rato en el campo de golf. ¿Cómo así? Salieron con el doctor Carrillo y con el doctor Mendoza. Desgraciados. Hágame un favor, mande a los Cádiz, ¿sí? Gracias. Con mucho gusto. Caramba, este muchacho cómo ha cambiado. Me pidió el favor
y me dio las gracias. Voy a llamar a los Cádiz. Bueno, yo me voy para el club de casa, gordo. No, yo también me voy, ¿no es que tengo ruta? Camina. Oiga, ¿y la carta para Lizeth? Ah, no. Ya no vale la pena, ¿ya para qué? ¿Cómo que para qué? Ay, Fidel, la esperanza es lo último que se pierde. Además, a las mujeres nos gusta que nos escriban cosas bonitas. ¿Verdad? Mm. Rosemary. Señor. ¿Usted ha visto a Lizeth? No, señor, pero pues si quiere yo le puedo colaborar en lo que necesite. No, yo le espero. ¿Usted va a salir o qué? Ah, sí. Voy para el club de casa a llevarle una información a Brian para la negociación con los gringos de Redex. No se demore, ¿no? Aquí tiene mucho trabajo. No, señor. Pues muchas gracias por esta invitación. Pues estuvieron... Todo está muy chévere, muy rico. Y bueno, se me hace como un sueño estar aquí con usted, una modelo tan bonita y en un club tan lujoso y pues, ay, tomando de lo lindo. Sí, muy lindo y todo, mi Liz. Pero de tanto que hemos hablado, no me has contado lo que dos amigas se cuentan para probar su confianza. Cuéntame, cuéntame. ¿Quién es ese tinieblo que te tiene tan llevada? No, es que no se puede decir. Ay, no seas tan bobita, Liz. Cuéntamelo. Mira que yo te conté todo con respecto a Brian y a mí. Yo pensé que tú ibas a tener la misma confianza conmigo. Bueno, pues... Ay, no. Ay, no, yo no le puedo decir a nadie. Yo le juré a él que no le iba a decir a nadie. ¿Le juraste a quién? ¡Ay, pillada! Ese tinieblo es Mateo López, ¿no? ¡Ay, sí, don Mateo tan divino! ¡Ay! Lo sabía, desgraciado. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Oye, Feri, ¿tú por qué te pusiste así por lo de Mateo y yo? No, yo no me puse así por lo que me contaste, Lizeth. Entonces, ¿por qué dijiste desgraciado? No, ¿cómo se te ocurre que yo le voy a decir así al primo de mi novio? Si yo a Mateo lo estimo mucho. Lo que pasa es que el mesero no nos trajo más trago, por eso me puse así. No, pues, Fe, yo te quería agradecer, pues, de esta invitación tan bacana y pues, haber probado los Tom Collins, esos muy chéveres. Gracias. No se acostumbre mucho, ¿oyó? Oye, ¿y a ti qué te pasó? Hola. ¿Y qué? ¿Y le dice qué está haciendo acá? ¿Esto qué contiene? Nada, mi amor, que le invité a tomarse unos tragos por lo de su nuevo puesto. ¿Ah, sí? Uy, pues qué detalle, pero ¿sabes qué? Te necesito para que me acompañes a golfear con los gringos, pero en bombas. ¿Vamos? Vamos, vamos. Sten ya está jugando con Carrillo Mendoza. Sí, vamos. Sí, ya, ya vamos. Ya, vamos, ya. Vamos. Vamos, vamos, cosita. Uy, pero le tienes que cambiar, ¿no? Porque no puedes entrar al campo así. Permiso. Hola, Lizeth. ¿Qué hay, doña Antonia? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Cuéntame una cosa, ¿qué hacías tú en compañía de Fernanda San Miguel? ¿Qué tiene que ver Fernanda en este negocio? Tú ni siquiera sabes jugar golf, lo detestas. Pero no le grites, mi novia viene a apoyarme, es que no puede, ¿ok? Y empieza a hacer barras ya, entonces, porque lo veo bien complicado esto. Ay, sí, ¿cómo no? Uy, ¿nos vamos a ir en uno de estos? Ay, qué elegancia, yo siempre he querido manejar. Chepa allá, que yo manejo, a ver. Uy. Esto no es tan fácil como parece. Ay, aprende una cosita, a mí todo me queda fácil. Yo, a ver, suerte, que la niña va a montar aquí. Suerte. Pero esto no es un juego, hay reglas en el campo del golf. Ay, sí, las reglas se hicieron para romperse, olvídese. ¿Dónde viajo yo? Bueno, agárrense duro, que aquí no voy a pasar. ¡Despacio! No sabía que fueras amiga de Fernanda San Miguel. No, señor, es que no somos amigas. Ah, no. ¿Y entonces qué hacías almorzando con ella? Ay, ¿cómo le parece que me salió con un cuento más raro que un perro a cuadros? Imagínese que quería que yo le enseñara acerca de la humildad. ¿Usted se imagina? Como si la humildad fuera un perfume que uno se echara todos los días. Eso está muy loco. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué hace Fernanda todo ese show? Pues dice que porque quiere vivir tranquila con Brian, que según ella es el hombre más maravilloso de la vida. Y usted me va a perdonar, doña Antonia, pero es que lo que le hizo su hijo a mi amiga, y eso no tiene nombre. O mejor dicho, sí tiene nombre, se llama cachoneada de frente. Sí, dice, yo sé. Despacio, Brian. Frene.
Chao. Mr. Stein, sorry to be late, but there was a misunderstanding. Don't worry, Andres. We're just getting started. Okay. Yeah, right. ¿Nos están jugando sucio o qué? Muy difícil esperarnos cuando acabamos de vernos. De todas maneras, yo sigo pensando que si Fernanda te invitó es por otra cosa, no precisamente para que le enseñaras acerca de la humildad. ¿No sería que te quería sacar alguna información? Pero ¿información como de qué o qué? Pues no sé. ¿Te preguntó algo en concreto? Pues lo único que me preguntó fue de mi vida personal y ya. ¿Y tú le contaste algo que ella no supiera? No, señora, nada. Esto está muy raro. Sí, está como raro, ¿cierto? Cálmate, Chino. Los que quisieron iniciar de una fueron Stein y los suyos. Nosotros hicimos lo posible porque esperaran, pero no se pudo. Sí, ¿es que crees que te vamos a hacer zancadilla? ¿O claro que lo creo, los conozco. Les advierto que no me voy a dejar quitar el negocio por dos tránsfugas como ustedes. No, definitivamente el hambre te volvió paranoico, Andresito. Tampoco, Alá, te advierto que deberías volver por donde viniste. Aquí no solo vas a perder tu tiempo, sino que vas a quedar en ridículo una vez más. ¡Carambas! Sí, nos daría mucho pesar contigo, Andresito, porque tú nos habrás podido ganar muchas en el pasado, pero esta no nos la ganas ni por mentiras. Hola, dulzura. ¿Dónde estás? Aquí, en un campo de golf, aburriéndome de lo lindo. Tómalo con calma, nena, y disfrútalo. Mira, te doy un consejo. Observa los árboles, la pradera, el aire puro. Todas esas cosas te ayudan para que tu cabeza se relaje y soportes ese palurdo. Gracias por tu consejo, Chiqui. Creo que lo voy a hacer, porque en estos momentos tengo mi mente como un remolino. ¿Y qué te tiene así, linda? No, nada, una bobada. Que tú te estás acostando con tu ex-secretaria Lisex. ¿Qué es lo que estás diciendo? Mira, Mateo, no te hagas el bobo, que tú sabes exactamente de lo que te estoy hablando y más te vale que tengas una buena explicación para esto. Te vienes inmediatamente para el club o, de lo contrario, olvídate de nuestros planes. ¿Aló? ¿Aló? Brian, sí. Please. Calentation. Have you met each other? Yes, I think we've met before. ¿Cómo dijo? ¿Me traduzca? Sí, se conocen. Ah, sí, nos conocemos, ¿sí o no, parcerito? No lo dudes. ¿Es que parce bien o no? Elegante. La colombí, vio a la patria. Es que... Él fue el que salió en televisión diciendo Yankees go home. Sí, es caribachín que lo levanto, ¿o qué? Ignórelos, está tratando de provocarnos nada más. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿sabes qué les va a hacer? Les va a presentar a mi novia para que queden... ¡Fer! Ven, amor, ven, pero rápido, amorcito, ven para acá. La presento. My girlfriend, exactamente. Of course, I remember this beauty. Excuse me, Andre. Yes. Wasn't she your girlfriend when we first met at Mundo Express? No, there was a little misunderstanding. I'm with Brian. Brian, me. Yeah. Tim. ¿Es que? Bien. Jugamos. Ah, sí, listo. Entonces, ¿qué? Listo, sí, Juan. Yo voy con el mono. Go. ¿Vamos a ganar el petaco o qué? Somos cinco. ¿Pero qué? ¿Le vamos a echar algo a eso o no? ¿Es así nomás? ¿Le vamos a echar algo? ¿Sí? ¿Cuánto vamos a poner? ¿Y tú sí crees que lo de Fernanda y Brian tenga futuro? Pues yo no le puedo asegurar nada, doña Antonia. Pues es que a veces el amor es tan raro. Mire, por ejemplo, a mí Fernanda me parece una flacuchenta, insípida por dentro y por fuera. Mejor dicho, un cuerpo sin alma. Mientras que el arroz, pues a mí me parece una muchacha toda trabajadora, toda emprendedora, toda honesta, sencilla. Y es que no tienen comparación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alicia. Sí, es que los hombres son más idiotas. A veces pues se dejan llevar por las apariencias. Bueno, claro que no todos, ¿no? Ah, no todos. ¿Cuál es diferente? Ay, doña Antonia, pues yo le cuento el milagro, pero no el santo. ¡Lisette, venga para mi oficina! ¡Lisette! Es que, por ejemplo, hay hombres que a uno lo valoran por lo que es y no por lo que uno aparenta ser. Eso es totalmente cierto. Y pues qué pena ser tan sincera con usted, doña Antonia, pero es que a mí me parece que Brian pues no valora lo que tiene. Y qué pena estar hablando mal de su hijo, pero es la purísima verdad. Yo sé, Lisette. Tranquila, que no estás diciendo algo que no sea cierto. Pero de todas maneras me dejas preocupada con lo que dices. Pues,
Doña Antonia, no se preocupe. Mire, Brian ya está como muy grandecito para saber qué es lo que quiere y qué es lo que hace. Además, déjalo que pues los golpes le van a enseñar. Ya alguien me había dicho lo mismo antes. Entonces, ¿qué, Leonidas? ¿Cómo le va? Bien, contento, muy contento. ¿Lo dice por el trabajo que tiene o por la salida que tiene esta tarde con doña Antonia? Por el trabajo. Claro que no le niego que tener una salida con Antonita, eso le alegra el corazón a cualquiera. ¿Y cómo la ve? ¿A quién, Antonita? No, ¿cómo se le ocurre? La salida entre ustedes dos. Ah, lo veo como una salida de una pareja madura, que sabe lo que quiere en la vida, cuyo objetivo es encontrar una relación muy estable, muy duradera y consistente. ¿Por qué lo pregunta? Le soy sincero, Leonidas. No me gustaría para nada que doña Antonia saliera herida de todo esto. Siquiera que trajo ese tema, porque yo quería desde hace rato hacerle una pregunta. ¿Cuál será? ¿Usted qué pitos toca con Antonita? ¿Está enamorado de ella? Bueno, ya me tengo que ir porque dejé a mis amigas solas. Permiso. Bueno, sí, yo también me tengo que ir a trabajar. Más bien después seguimos hablando de hombres, ¿no? Sí, claro. ¿Con ustedes? ¿La cuenta? ¿La señorita Fernanda no pagó la cuenta? No, señora. Ella me dijo que arreglara con usted. Ay, no, entonces, bueno, muestre a ver, yo le pago. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Very good, Andrés. Like a hit. Wow. Y bueno, no, estuvo bueno, ¿sí o qué? ¿Qué? ¿Sigo yo? ¿Me toca a mí? Ay, pues madre. Bueno, listo, entonces ya. Aquí voy yo. Estoy en medio del perpetuo socorro que todo me saca bien. Cali está esperando que le pida un palo. Y que me dé palo. Si no, dame un palo, pero rápido ahí. José, pásele un drive, por favor. Eso, hágale. Listo. Le voy a dar con el drive, ¿sí o no? ¿Eh? Caramba, esto como que va para la argola. Pero este mano es que me desconcentra, chito. Suerte, mi amor. Mi reina preciosa, gracias. Muy bien, ¿cómo es que hace el man del Villegas? Y... ¡Ay, lo tengo, sí, señor! ¡Ajá! Bien, muy bien. Vamos, Brian, actitud, actitud, actitud. Lo tengo. ¡Por! ¡Ay, hijo de madre! ¡Uy, qué fuerza! ¿Vieron cómo mandé ese palo de león? Haga el boxing con tranquilidad. ¿Qué? El boxing. Alinee la columna. Ajá. Doble las rodillas. Lleva el palo hacia atrás. Ajá. Y le pega con tranquilidad. Listo. Sí, no le pega fuerte. Okay. José, drive. Tome. Ah, bien, bien, listo, gracias, pelado. Muy bien, elegante. Muy bien, aquí vamos. Listo, listo, actitud. Vaya, vamos, tú puedes. Sí, señor. Y... Ah, se comieron la mague, ¿sí o no? Bueno, no, ahora sí voy en serio. ¡Por! ¡Ay, hijo de madre, no suelte el palo! ¿Y le di lejos, sí o no? Uy, no se ve. ¿Ah? ¡Ay, hijo de madre! Ni siquiera la toqué. Qué cosa, ¿no? Bueno, y ahora me tocará otra vez, ¿no? Hasta que le pegue. Le contesto la pregunta solo porque sé que la hizo desde su ignorancia. Si me va a tratar mal, es mejor que no responda. A mí me da lo mismo que usted esté tragado, llevado, lo que sea de Antonia o yo. Eso no es así, Leonidas. Mano. Para mí, doña Antonia es mi jefe. Yo he sido su empleado por más de 15 años, tiempo en el cual le he tomado mucho aprecio y cariño. Sentimiento que va de la raya para acá, de donde uno jamás se debe pasar. Muy interesante su discurso. Pero tengo una mala noticia, que yo sí estoy interesado en pasar esa raya porque yo sí quiero algo con Antonia. Es cierto, no tiene nada que desmerecer. El hecho de que no tenga nada con ella no quiere decir que no la quiera defender de cualquiera que pretenda hacerle daño. Ese es el problema suyo. Usted está confundiendo una cosa con otra. ¿No será ese su problema, Leonidas? El hecho de que yo quiera salir con Antonia no quiere decir que la quiera hacer sufrir, no, señor. Todo lo contrario. Si hay algo divertido que el Padre Celestial se ha inventado, es justamente el amor. De todas maneras, queda advertido, Leonidas. Gracias, de todas maneras, por su confianza.
¿Qué hace, Brian? No, estoy midiendo la por distancia. Por enésima vez, doble las rodillas, alinee la columna y dos. No, si no le diga ni que doble la columna, alinee las rodillas, y que no dije, bueno, aquí voy. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. ¡Madre, hijo de madre! That's what we call Mario style. Gentlemen, this is going to take longer than we imagined. But don't worry, we are prepared. Cheers! Cheers! Ferreira. No, 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 tú no, Andresito. El otro, el verdadero Ferreira, el de nombre exótico. Brian, ala, te propongo que mejor juegues con un balón de fútbol, porque es imposible que no le des hola. Ah, sí, ¿qué tal si juego con su cabeza más bien y le no, meto Brian, su... Brian! Eso no es metan. Es un shock. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Me pegué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Amorcito, un besito! ¡Muy bien! ¿Ves qué pelado? ¡Chóquenla! ¡Excelente, sí o no! ¿Ah? ¡Muy bien! ¿Ah? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vieron? ¡Chucho! Para ti, con cariño. ¡Te metió! Señor, ¿será que le puede meter la chancleta un poquitico? Es que tengo afán. Señorita, lo que pasa es que se está recalentando la máquina. ¿Cómo así? Sí, mire, la aguja está ya en el máximo. Ay, no, yo con este afán que tengo de llegar a ese club. Pues, ay, ¿sabe qué? Tome, le pago la carrera. Qué pena, señorita. No, no, tranquilo, no es su culpa. ¿Será que por acá no pasará otro taxi? Por aquí lo dudo mucho, señorita. Excellent hit, Mr. Stein. You should give me some tips. Vamos, vamos, Galindo. Métala a ver, Galindo. Vamos, Galindo. Sí, sí. Good job, Andres. Casi la bota, ¿no? Good job. He's the pro. He's the one that should give you the tips. Ojalá tuvieras tanta suerte para todo, Galindo. Bueno, bueno, le toca a Brian. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué le doy yo? ¿Qué? Ah, bueno, elegante. Póngale pie al colombiano, tenga fe, señores y señores. Aquí voy yo. Bueno, pilas pues, pilas y aquí voy yo, vea. ¡Ay! Ah, se asustaron, ¿no? ¿Qué se hizo el hueco? Ah, ya está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, yo lo vi, ustedes lo vieron, todos lo vieron y... ¡Se metió! ¡Ay, jue madre, hijo de mi chica! Pero aquí voy otra vez. Tranquilo, no se preocupen. Nada nervios, nada nervios. Ah, vea, la correa del ventilador. Yo sí sabía. Yo sí sabía que en cualquier momento me sacaba la mano esa porquería. ¿Usted no tiene herramientas? Bueno, herramientas sí, pero ¿de qué? ¿De dónde está la otra correa? ¿Dónde la saco? Se me acaba de ocurrir algo. Véngame, espéreme un segundito. Ya vengo. ¿Pero por qué hacen las canchas de golf al lado de semejantes huecotes de arena ni que no tuvieran dos dedos de frente? Excuse me, la trampa de arena es parte de la cancha de golf. Ya, claro. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil, sí o no? Es no meterla en la trampa de arena. Ay, José, pásame el sand, por favor. Que no me lo dijo antes. Moment, ya voy. Segundini. ¿Y ahora qué? ¿Duro? No, no tanto. ¿No tanto? Recuerde... ¡Ay! ¡Ay! Is that what he said? This guy is nuts. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ay, gracias, señor. Uy. Gordo, siquiera me lo encuentro. Ay, ¿y eso? Es que vengo un poco mareada y yo no quiero que nadie en la empresa se dé cuenta, ¿no? ¿Y mareada por qué? Es que como le parece que ahorita me tomé dos Tom Rollins y me agarraron. Y bueno, pues siquiera la dormita en el taxi me sirvió un poquito, ¿no? Me imagino que estaba con su gran amor. Pues se imagina mal, porque estaba ahora con Fernanda San Miguel y como le parece que me dejó engrampada con la cuenta y tengo una deuda de 3 meses en la tarjeta de crédito. ¿Y usted qué hacía con esa bruja? Esa es la pregunta del millón, gordo. Yo todavía no lo sé y no lo adivino tampoco. Pero lo que sí tengo muy claro es que si esa señora quería saber algo sobre mi vida privada, pues la dejé como el ternero. Bueno, ¿usted qué? Pensarla. Ay, gordo, ¿en serio qué ha hecho? No, pues...
¿Camellar como una mula? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué más? Pues si ese es nuestro destino, hagamos lo que mejor podamos, porque después vendrán tiempos mejores, ¿no? Camila, de lejos, es que no me gusta toda prenda. Cuidado ahí. No, esto no va nada bien. Ah, no, no me lo digas. Si usted no me lo dice, no me ya, doy cuenta. Ya, ya. Lo último que falta es que discutamos entre nosotros. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué se le ocurre entonces, ah? Que se concentre, por Dios. Deje de hacer ridículo. Claro, como a usted se le ocurrió la idea de venir a jugar gol, no podía hacer ranas, cinco huecos contra la pared, no podía hacer villanos, eso sí les doy sopa y seco, ¿no? Brian, es la mejor forma de hacer negocios, es una tradición social. Es ridículo, sí, es clasista, sí, lo sé, pero es la única forma de ganar esta representación, siguiendo la corriente. Ferreira, tu turno, no nos hagas seguir esperándote, viejito, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo, esto va a ser rápido y sin dolor, eso espero. Brian. Despierta, imbécil. Se desayunó con la cangreja este hombre. Oh, chico. Estamos en el campo de golf. No, no puedo ir ahora al restaurante. Ven tú. Nos vemos al pie del lago, pero ya. No, el mío, todo bien. Lo que pasa es que la nena seguramente, pues ella es una sisipilla, de pronto tiene chichi o popis y ya viene. Así. ¿Dónde estabas? Por ahí, caminando por el club. Yo, en cambio, tuve un encuentro de lo más aburridor con Fernanda. ¿La señorita Fernanda está aquí? Sí. Está almorzando con Lisette, la secretaria de Mateo. ¿Son amigas? Eso pensé yo, pero Lisette me dice que no. Yo creo que Fernanda con algún interés la invitó a almorzar, pero no sé cuál. ¿No será que la señorita Fernanda está tratando de sacarle alguna información? Pues eso mismo le pregunté a Lisette, pero me dice que Fernanda solamente quiere saber sobre su vida amorosa. Y ahí sí quedé perdida. Aquí está pasando algo raro, doña Antonia. Sí, algo muy raro y no sé qué es. ¿Oye, esa no es Fernanda? ¿La misma? No es por nada, Hugo, pero me sentiría más tranquila si me puedes averiguar ahora mismo qué está haciendo Fernanda mientras Brian está con los gringos de Redex. No me lo tiene que decir dos veces, doña Antonia. Mr. Stein, as you can see, we may be here all day. So, what do you think we start talking business? Yes. Right. Maybe we should do that. As you know, both our companies are interested in the Redex representation. In order to do that, we are willing to merge Super Entrega and Courier Express. Very interesting, gentlemen. Okay. ¿Ustedes son de la televisión? Uy, pero qué pilera, ¿cómo se dio cuenta? No, yo que me las pillo todas. Somos de FX y venimos a cubrir una noticia. ¿Qué noticia? Pues la negociación del año de las empresas de mensajería nacionales con Redex. ¡Ay, qué bueno! Mi hijo tiene esa negociación. ¿Cómo así? ¿Usted es el papá de Brian Ferreira? Ay, por favor, niños, atentos porque vamos a hacer una entrevista súper. O sea, usted es el papá de Brian Ferreira. Por favor, cuénteme. Yo soy Leonidas Galindo, mi hijo es Andrés Galindo. Y... Perdón. ¿Puede repetir otra vez? Andrés Galindo, no, Brian. No, Andrés Galindo. No, Brian era otro caso. Era antes, ah, sí. No, ya no hay nada aquí. ¿Sabes qué? Pinta un bosque y piérdete. Ya no me sientes en otro. Como te lo dije por teléfono, Mateo, más te vale que tengas una buena explicación para haberte atrevido a adornarme la frente con tu secretaria y mandar nuestros planes a la mismísima porra. Nadie sabe. Este juego ya me sacó la... ¡Ay, hijo de madre! ¡Ay, esta bola, hijo de madre! No avanza nada cuando le pego, ¿ah? Somos seis, ¿por qué no podemos jugar un picadito 3-3 de banquitas y ya? ¡Hijo de madre! Bueno, la última, ahora sí, Diosito, por favor, ayúdame, ayúdame.
Mr. Bane. Mr. Bane. Simon, Mr. Bane, Simon. Mr. Bane, are you all right? Mr. Bane. Ay, hijo de madre. Y se oyó en gringo. Uy, hijo de mi chica. ¿En el campo de golf? ¿Y qué están esperando para pedir una ambulancia? ¿Que nos demanden? Ah, mejor dicho, yo me encargo. ¿Aló? Señorita. Necesito un servicio de ambulancia lo más pronto posible, por favor, al club de casa, urgentemente. ¿Pero qué es esto? Te calmas, Fernanda, porque si sigues en esa tónica te voy a dejar hablando sola. Ni se te ocurra, Mateo. Me monto en ese carrito y te persigo hasta que te atropelle. ¿Cómo se te ocurre ponerme los cachos con esa secretaria? ¿Qué te pasa? No, espérate un momentico. Esta obsesión ya se está pasando de la raya. ¡No me grites! Mira, te grito porque tú no entiendes absolutamente nada. Que yo no tengo nada con ninguna Lisette. ¿Cómo lo vas a entender? Te tengo que recordar el otro día que te llamé y estabas en tu apartamento con una Lisette que te dijo, adiós, mi amor. Ah, ahora sí se queda calladito el infiel, ¿no? Y antes de que me inventes cualquier excusa idiota, te voy a decir que estuve con Lisette, la que tú no conoces, y me confesó que era tu amante. ¿Ah? Está bien, yo sí caí con ella, pero solo fue una vez. Y todo fue porque esta mujer desde hace rato está tratando de seducirme, Fernanda. ¿Y yo qué hago si la traigo loca? No te atrevas, ¿eh? Esta no te la perdono, Mateo. Mira, si caí con ella fue porque estaba totalmente destruido. Porque tenía las defensas abajo y todo por la situación que tengo que vivir día a día por ti. ¿De qué estás hablando? Ahora yo soy la que tengo la culpa. Tú eres la que estás con él. Fue tu idea, Mateo. Sí, pero eso no quita el dolor que me da en el alma al verte con él. Ah, entonces, ¿sientes celos de Brian? Mira, Fernanda, tú no sabes lo que han sido estas últimas semanas. Tortura total. Yo no te puedo ver al lado de él, no te puedo ver. Siento que me muero por dentro. Y sabes una cosa, no es una excusa. Tú puedes odiarme porque estás en todo tu derecho, pero de solo imaginarme que estabas con él, yo tenía que inventarme algo para poderte sacar de mi cabeza. Y lo único que pude traer a mi mente fue Lisette, pero solo por un momento. ¿Y todo para qué? Para olvidarme de ti. Porque tú eres la única persona en la que pienso día y noche. Bueno, ¿y se le ofrece algo más o me puedo ir? No, un tintico, pero ofrezco que yo llamo ahorita a cafetería. Bueno, muy bien, con permiso. Gordo, mire. ¿Qué? Una carta. ¿Y una carta de qué? Ay, ¿será de mi enamorado secreto? ¿Yo qué voy a saber? Ay, me encanta recibir cartas en secreto. Entonces la dejo para que la pueda leer. No, mijito, venga, que esto lo vamos a leer juntos. ¿Juntos? Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Chiqui, tú sabes que mi corazón es solo tuyo. Ay, Mateo, no me hables tan cursi que me da repeluz. ¿Me perdonas? Solo porque tienes a tu favor que estoy con Brian. Pero eso no te da el derecho a que estés con cualquiera, Mateo. ¿Quiérete un poquito, tu secre? Sí, tienes razón, caí muy bajo, sí. Júrame que no vas a reincidir con ella. Te lo juro. Ni con Lisette ni con ninguna otra. No. Y te estoy hablando muy en serio, Mateo. Tú con la única mujer que vas a estar es conmigo. Y no me saques en cara lo que está pasando con Brian, porque tú sabes muy bien que esa es una inversión que nosotros estamos haciendo para nuestro futuro. Si no te gusta mi condición,
deshacemos la sociedad. Y dos cositas para que yo esté feliz y tranquila. Primero, le terminas a la tal Lisex. Y segundo, la echas de Mundo Express. Y ojo, no vas a hacer lo mismo que hizo Brian, que simplemente cambió de puesto a su exnovia. A Lisex la echas hoy mismo, mami. Aunque el destino en su danza diaria trate de alejarme de usted, mi corazón siente que cada día que pasa está más enamorado y solo la paciencia logra calmar sus insistentes latidos que son solo por usted. Y su fiel enamorado secreto. Lindo, ¿no? Ay, y sí, sabe que es muy lindo todo lo que dice. Uy, sí, le toca a uno las fibras del corazón. Pero yo estaba pensando una cosa mientras leía Gordo. ¿Qué? Pues que está en la segunda carta que me llega y usted se imagina mi enamorado secreto de lo romántico, pues le dé por llegar al acoso o a la obsesión. ¿Al acoso? No, yo no creo. ¿Cómo se le ocurre? No, ¿qué tal? Gordito, uno nunca sabe. ¿Usted se imagina donde sea Torres el de contabilidad? Guácalas, es que me da miedo ese viejo sucio. No, pero mire, según lo que dice ahí su enamorado secreto, él la quiere, la ama, la idolatra. Daría la vida por usted. Yo no creo que él se vaya a poner con esas. Ay, gordito, pero es que en este mundo de locos, pues, tanta gente desocupada pensando cochinadas. Uy, ¿sabe que me va a tocar hablar con los de seguridad? ¿Seguridad? ¿Y con los de seguridad cómo para qué? Pues sí, para ver los videos de quién se acerca a traer las cartas. ¿Videos? ¿Y es que aquí hay cámaras? Pues claro, no las ve, gordito, mire. Ah, sí, mire. No me las había pillado. Mi chiqui, yo no puedo echar a Lisette de la empresa. Ella ahora es la secretaria de Brian. Qué conveniente, ¿no? Entonces te vas a ver con ella todos los días. Mira, ya te dije, yo voy a aclarar las cosas. ¿Qué más quieres? Mateo, tú eres el jefe de personal, ¿sí o no? Sí. ¿Pero qué con eso? Eso no quiere decir que yo pueda echar a la gente porque me da la gana. ¿Ah, no? ¿Y cómo hiciste para deshacerte de Andrés, ah? Mira, nosotros creamos un robo falso y que, por cierto, salió muy mal. Fernanda, mi tía Antonia anda pendiente de todo lo que va a pasar en Mundo Express, todo lo que se mueve, todo lo que entra, todo lo que sale. Yo no quiero correr más riesgos. Yo no puedo botar todo lo que hemos hecho por una insignificante secretaria. Tan insignificante debe ser, Mateo, que te acostaste con ella. Terminas y me das pruebas de que lo hiciste o yo no respondo. Y te voy a estar llamando para ver cómo vas con tu tarea. Les recomiendo mucho al mister. Es muy importante para el club que esté perfecto. Mr. Baina, I'm sorry, sir. I'm very, very, truly sorry. I can't believe this. Mr. Sain, ¿qué fue lo que pasó? We're done. We're finished. No more negotiations. This is a circus. Mr. Sain, you have to understand. This was not our fault. Yeah, right, right. Look, I'll see you gentlemen tomorrow, okay? Mr. Sain, one minute, sir. Nos encontramos con Brian Ferreira, el presidente de Mundo Express. Cuéntanos, Brian, acerca del negocio con Redex. ¿Sí se logró hacer? Como si, con sa.